Hola, yo soy Jesús y junto a mi equipo, Alex, Catherine, Jean-Claude y Ana María, os vamos a presentar la quinta entrega de la saga documental Mountain Bloggers. Estamos en Serra, en la comarca del Camp del Turia. Nuestro deseo es daros a conocer lo que hay detrás del trabajo de divulgación de un blogger montañero. Cada uno tiene su motivación y vamos a descubrirla. Y por eso he quedado con José Vicente, del blog Montaña para todas las edades. José Vicente, ¿vienes a salvarme? Ahora voy a por ti. Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? José Vicente. ¿Todo bien? Bien, veo que no vas solo, vas acompañado. No, hoy viene mi familia a acompañarme. ¿Nos presentas? Sí, claro. Mira, Laura. Laura, ¿qué tal, Laura? Eva. Eva. Hola, encantada. Un gusto. Adrián. Hola, Adrián. Y Pusa. Pusa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, ya sabes que tenemos también, ella es parte importante. José Vicente, ¿qué sorpresa me vas a dar hoy? Pues mira, hoy vamos a subir al Castillo de Serra. Es un sitio muy bonito para visitar, pero antes vamos a por el almuerzo. Hombre, vamos a pasar por el horno. De obligado cumplimiento. Hombre, hay que echarle, si no, no hay gasolina, no subimos. Pues nada, vámonos. Estupendo. Venga, venga, vamos. Montaña para todas las edades. Explícame un poco eso. Bueno, pues buscábamos, el blog salió un poco por Laura y por Adrián, porque ellos eran pequeños, teníamos que adaptar las rutas a sus edades y entonces pues tuvimos, mi mujer y yo pues tuvimos la idea de decir, pues ya que las hacemos para nosotros, pues vamos a llevarlas para todo el mundo. Y entonces, pues claro, era montaña para todas las edades. Esta ruta sería una ruta perfecta para ir en familia. Perfecta totalmente. Además, ¿se la explicas? Sí, claro, es una ruta, como has dicho, formidable para hacer en familia, muy cortita, con unas vistas chulísimas. Mira, vamos a subir, como dice aquí, al castillo de Serra. Es un balcón maravilloso de la calderona, del Mediterráneo. Entonces, pues vamos a ir siguiendo por esta senda, llegaremos a aquel collado que vemos ahí delante y ya luego tenemos una subidita muy divertida hasta el castillo, donde vamos a almorzar. Ajá. Si no, claro, que hemos comprado en el horno, las cocas no tienen sentido. Y ya luego, pues después de disfrutar de las vistas del castillo, continuaremos dándole toda la vuelta. Así tendremos una perspectiva de toda la muralla del castillo y de todo. Pues si te parece, así que cuando quieras, podemos continuar. Venga. Pues esto ya está a punto de acabar en el castillo. Mira, el collado lo tenemos aquí arriba, y ahora subiremos por esta laderita, que es muy divertida porque hay alguna roca así para, pues, un poquito más alta a modo de escalón, y subimos al castillo donde vamos a almorzar. Bien, ¿vale? Retomando lo del blog, yo estaba comprobando en tu página web, llevarás a tiempo, ¿no?, con la página. Bueno, empezamos en noviembre del 2013, ya poco a poco vamos sumando años. ¿Te lleva mucho tiempo? Pues el blog lleva tiempo, sobre todo cuando tienes familia, porque, pues bueno, tienes que dedicarte a tu familia y el blog realmente lo haces en momentos libres que tienes, ¿no? Entonces no es una sentada de decir me voy a poner y voy a acabar un post, sino que vas aprovechando pocos momentos libres para ir haciendo las cosas. Entonces realmente, pues claro, te ocupa mucho tiempo. Eso es lo que nos interesa a nosotros de los bloggers montañeros, saber. Claro. ¿Le cuesta hacer esto? Sí que cuesta, sí. Cuesta. Vale, pues vamos a seguir. ¿Un poquito de cuesta y para arriba? Sí. Vamos. Mira qué bonito. Qué panorama más espectacular, ¿eh? Sí, casi me caigo del aire. Mira, aquí lo bueno que tenemos son las vistas de la calderona. Yo creo que es un balcón privilegiado de esta zona. Mira, como podemos ver, la albufera. Ajá, hoy no se llega a apreciar muy bien, pero vemos la albufera. ¿Ves? Vemos lo que sería la separación de la capa de tierra, el mar. Se aprecia un poquito la montaña de las Rabosas de Cullera. Ya. ¿Lo ves? ¿Y esta montaña de aquí? ¿Sabes? Pues mira, luego seguiríamos por aquí. Ahí tendríamos las Peñas de Guaita. Tendríamos al fondo, ¿no? La Mola de Segart, esta de aquí. La Mola de Segart es una montaña que yo le tengo un cariño especial. Ya me lo has comentado. He subido muchísimas veces y, pues bueno, no me canso de subir. Es de estas montañas que repites cuando quieres. Y pues bueno, seguimos viendo, mira, el Garbí, el Pino. Aquí por la noche en el Pino hay unas vistas excepcionales. Es muy bonito. Y al fondo del Mediterráneo. Y al fondo del Mediterráneo, fíjate que es una preciosidad. ¿Qué te parece si paramos un poquito y tomamos fuerza y energía? Me parece estupendo, además. Tenemos ya aquí el castillo y creo que es el sitio perfecto para poder almorzar. Adelante. ¿Te parece bien? Sí. Pues adelante. Bueno, mira, si te parece bien, podemos ponernos aquí porque este rinconcito hace bastante viento, nos ponemos ahí, vamos a estar un poquito más abrigaditos del viento, ¿te parece? Y almorzamos aquí. Vale. ¡Pusa! Pusa es una fiera. Me he dado cuenta que os gusta y respetáis la naturaleza. ¿Qué beneficios sacas? Bueno, el venir a la naturaleza siempre es algo bueno. Al fin y al cabo, estás al aire libre. Nosotros vivimos en la ciudad y, pues bueno, cualquier momento que estés en contacto con la naturaleza, con el aire libre, pues te va a hacer desconectar un poco de tu vida cotidiana. Con lo cual, ya solo por eso ya vale la pena. Más aparte, pues bueno, haces deporte, conoces sitios que no habías conocido, a gente que te encuentras por ahí, pues oye, pues también, incluso, pues alguien dijo una vez que como se conocía un sitio era caminando por el lugar, ¿no? Entonces, pues también estamos conociendo sitios, estamos un poco adquiriendo una cultura, pues a base de visitar estos lugares. Y claro, por otra parte, lo que haces también es ir a la montaña para todas las edades. Sí, es un poco el fin del blog, aunque, pues bueno, como te he comentado antes, el blog ha ido creciendo con ellos, entonces pues cada vez hacemos cosas un poco más técnicas para que, claro, no es la misma edad cuando empezamos que ahora. También ha habido gente que nos ha pedido, pues, el que les ha gustado el formato que teníamos en el blog, y entonces nos pidieron que incluyéramos rutas pues un poco más técnicas, y pues estamos en ello, estamos también incluyendo alguna ruta así más técnica. Sí, también he observado que tus hijos están bien preparados, ¿eh? Sí, ellos desde pequeños pues han estado aquí, es un poco su campo de juego, ¿no? De hecho, son felices cuando lo llevamos a un supermercado porque nunca, normalmente salen a la montaña más que a una gran superficie, ¿no? Entonces para ellos lo extraño es ir a una gran superficie. Cuando van allí dicen, ostras, esto con 15 días y estaban en la montaña. Ya. Yo, desde luego, sois un ejemplo para todas aquellas personas que quieran ir a la montaña con sus hijos, pues ya saben, y tenéis el ejemplo. Supongo que entre fin de semana, sábado, domingo salís, ¿no? Sí, bueno, normalmente... ¿Salís con la familia o con grupo? Pues salimos siempre que podemos con la familia, pero también, pues bueno, hay veces que viene gente, amigos, o incluso nos apuntamos a alguna actividad de la federación o de algún grupo. O sea, un poco combinamos un poquito todo. Ajá. Mira, antes... Cuando has estado tú mirando la panorámica, sí. Le he hecho unas preguntas a tu familia. ¿Quieres saber qué piensan de ti? Claro. Ven. Mira. ¿Y aquí no está José Vicente? ¿Cómo os organizáis? Pues primero ponemos en común cosas que podemos hacer, rutas que podemos hacer, y luego vamos diciendo si nos parece bien en familia o tal, y vamos cambiando lo que no nos parezca, y si no nos apetece a todos, pues decimos, vale, pues hacemos otra ruta. Y... ¿Consenso? Sí. Sí, normalmente, pues como dice Laura, siempre lo organizamos primero, miramos a ver hacia dónde nos apetece ir, o si vamos a viajar en algún sitio en concreto, buscamos algo para visitar. Y nada, y participamos todo, tanto en la elaboración, en el proyecto, como en la realización. Ellos les gusta mucho el andar, yo me encargo un poco más de la fotografía, y José lo reúne todo y lo monta el blog. ¿Y Adrián? También solemos mirar si las rutas son difíciles, qué partes peligrosas, partes que no son tan peligrosas, y no sé. Muy bien. Pues nada, eso lo verá José Vicente. Muy bien. ¿Nos vamos? Claro. Venga. Ay. ¿Qué te parece? Bueno, pues estas son las cosas que te motivan. Vamos a seguir. Aprovecho ahora que sé que eres aficionado a la botánica. Esta planta la veo mucho por la calderona, pero no soy capaz de diferenciarla. ¿Qué planta es? Bueno, esta planta en principio hay que recurrir al nombre científico en latín. Esta se llama Antyllis cytisoides y es de la familia de las fabáceas. Es una planta melífera. Realmente, etnobotánicamente, no tiene muchas propiedades medicinales, pero sí que antes se cogía, se cortaba, se dejaba secar y se utilizaba como escoba. ¿Para hacer escobas? Guaita. Pues mira, ya sé una cosa más porque me costaba mucho el poder. Vamos a continuar, gracias. Muy bien. Jesús, pues aquí se ha terminado la ruta. Ya hemos visitado el castillo y, como ves, estamos ya en el aparcamiento del ayuntamiento. Ahora te tengo reservada una sorpresa. No me extrañaba, yo estaba pensando que habría que comer en algún sitio, ¿verdad? Claro, vamos a ir a un restaurante donde mis padres me llevaban cuando yo era pequeño. Entonces, pues tengo el gusto de que vayas a comer allí. Pues será un placer. Vale, pues ¿vamos? Cuando quieras nos vamos. Aprovechando unos momentos que tienes, ya que has tenido mucho trabajo, al lado del estanque de agua, remanso, donde nos hace ahora pensar cómo has hecho la paella. Bueno, la paella, muy buenas en primer lugar. La hemos hecho como toda la vida, se ha hecho generación tras generación, a leña, por supuesto, con agua de aquí del pueblo. La de la zona, la típica, es de pollo y conejo, con romero de esta calderona tan espléndida que tenemos. Y después, ¿qué tipo de postres son los que, digamos, deleitáis a la clientela? Postres intentamos hacer platos típicos caseros, como son las yesquetes, torrijas en castellano, buñuelos de calabaza, de higo. ¿Tú estás contento con tu restaurante, con la gente que viene? Porque nosotros estamos contentos de haber venido. Sobre todo de que se vayan ellos contentos. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Miguel. A ustedes por la visita. Nos vemos. Y espero que hayáis estado bien. Encantado. Encantado. Un día excelente, con vosotros, Ha sido una maravilla, lo hemos pasado muy bien. Y bueno, antes que nada, nos han comentado en el restaurante que hay un senderito que acaban de abrir que tenemos que ir a ver. Vaya, una última sorpresa, ¿no? Antes de acabar. No esperaba menos de ti, José Vicente. Hay que verlo todo. Bien. De todas formas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer. El día ha sido estupendo, maravilloso, lo hemos pasado muy bien y no me importaría repetirlo. Genial, te ha salido genial, ¿Verdad que sí? Muchas gracias por esta experiencia, me he pasado súper bien. Sí, Adriana. Nos hemos pasado genial, o al menos yo, no sé. Sí, yo también. Yo también. Una última cuestión. ¿Qué relación tienes con otros mountain bloggers? Bueno, pues nos conocemos varios. Conocemos a Emilio Vera con Caminando hacia las alturas, a Juane con Estos en Pina, y en fin, y una larga lista que si nos paráramos a detallar ahora esto sería eterno. Pero mira, si quieres, ya te paso a alguien para que podáis continuar con, con esta saga de Mountain Blogger. Necesitamos un Mountain Blogger para el 6º programa. Perfecto, quedamos así. Muy bien. Bueno, ahora me voy a despedir y nos vamos a ver y vemos el caminito ese. Vamos a esperarnos aquí un poquito. Nuestra meta en esta saga de reportajes es entender y dar a conocer la gran aportación de un blogger, en este caso montañero. Nosotros vamos a ir en busca de nuevas experiencias de otro mountain blogger, pero eso será el próximo capítulo. ¡Hasta luego!